Bueno, vamos a la actualidad de Granada, porque hoy también ha hablado Luca Alcaraz. Prácticamente, salvo alguna sorpresa, todo ya preparado, el equipo definido, ¿no, Fran, para recibir al Rayo mañana? Sí, mañana tiene que hacer algún descarte, pero yo creo que lo que hemos comentado, los tocados parece que van a forzar a algunos de ellos y otros van a llegar más o menos en condiciones y no van a tener problemas. Ha habido una última sesión de entrenamiento, ¿no? Sí. Ya para, sobre todo para perfilar la lista y cuáles son los jugadores que están disponibles, porque durante la semana ha habido problemas, lesionados, Murillo. Sí. Tema de Fran Rico, vamos a ver el portero si llega o no llega, Roberto, ¿no? No, Roberto no está convocado y se espera que la próxima semana ya se integren los entrenamientos con cierta normalidad. Muy bien. Pero que el entrenamiento pues ha sido esta tarde, como digo, a las 5. Han llegado de Marbella al filo del mediodía y a las 5 de la tarde ya estaban entrenando en el Estadio Municipal Los Cármenes. Como te digo, pues parece que tanto Murillo como Recio como Fran Rico pues van a estar, van a jugar ese partido, incluso de titulares. Roberto tendrá que esperar un poco más, pero parece que la portería está bien cubierta. Ojalá Carnecis repita esa buena actuación que tuvo contra el Barcelona, bueno, si no por las llegadas que va a tener, sí por los aciertos, ¿no?, que pueda tener de las pocas llegadas que ojalá tenga el Rayo. Bueno, entrenamiento esta mañana, Luca Alcaraz ha dado rueda de prensa, ya han vuelto de Marbella, el ambiente está tranquilo, no hay demasiada tensión. Y no sé exactamente cómo el técnico rojiblanco afronta este partido. Imagino que con la suficiente tranquilidad, verdad, que tiene una victoria menos que el Rayo Vallecano, pero el Granada está muy lejos de la quema en este momento. Restaurante El Guerra te ofrece la previa del partido del Granada. El balance positivo, ¿no? Está preparando el partido, como otras veces. Y el tema de los lesionados, pues hay que esperar hasta tarde, porque han evolucionado con el trabajo que ha prescrito un poco el cuerpo médico y los preparadores físicos, pero todavía no han entrenado, o sea, no han probado a ese 100% que es el que se les solicita mañana. Entonces será un poco la prueba, será esta tarde. Bueno, nosotros sabemos que tenemos un partido, pues eso, importante, es un partido que como siempre pasa en las 4 o 5 últimas jornadas, pues hay partidos muy importantes y en ese sentido tenemos que afrontarlo así. ¿Cómo lo van a afrontar ellos? Pues bueno, puedes pensar que esa tranquilidad le puede llevar a relajación, puedes pensar que esa tranquilidad le puede llevar a atrevimiento y a jugar con mucha más tranquilidad. O sea, tenemos que pensar en qué vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos que ser un equipo pues intenso, sólido, peligroso y que demuestre de minuto uno que quiere ganar el partido. Una vez en el partido tenemos que saber que no va a ser solamente nuestra voluntad de ganar la que va a ser suficiente, sino que va a haber momentos de partido en los que vamos a sufrir, de que la gente tiene que estar pues volcada como el día del Elche o como el día del Barça o como el día del Villarreal, o sea, con un poco con el convencimiento de que si todo jugamos el partido, lo vamos a sacar adelante y a partir de ahí pues jugar el partido pues, con el punto exacto de activación, o sea, con intensidad pero sin nervios y sacarlo adelante. Nosotros tenemos que pensar un poco qué tenemos que hacer nosotros, recomponer bien nuestro equipo, recuperar bien nuestra gente, valorar bien las alternativas que utilicemos durante el desarrollo del partido para saber qué jugadores nos van a valer en una franja del partido y qué jugadores vamos a necesitar en la otra. Y a partir de ahí que todo eso en el campo se traduzca a hacer las cosas con efectividad, con personalidad y fundamentalmente con intensidad, ¿no? Restaurante El Guerra te ofrece la previa del partido del Granada. Bien, bueno, ¿algún comentario acerca de lo que ha dicho Alcaraz, Rafa? Pues que he hablado fenomenal, lo que claro, lo que Paco G me dice, lo suyo, él dice lo suyo, afrontar el partido con fuerza, con dignidad, con intensidad y luego pues esperar a ver lo que pasa en el campo y contrarrestarle al equipo contrario. ¿El 11 de Granada, La Torre? Vamos a verlo. Va a ser el que venimos anunciando desde el pasado miércoles, a no ser que haya alguna novedad negativa de última hora, pero Carnes iba a estar en portería con Brian Angulo, Murillo y Thiago Ilori en el centro de la defensa con Nión por la derecha. En el centro del campo, los habituales, Fran Rico, Iturra y Recio. Ahí los vemos. Y los tres de delante, pues Brahimi, partiendo desde esa posición por la izquierda, Youssef El Arabi y Piti
que estará por la derecha. Cabe destacar también la vuelta a la convocatoria de Ricky, que ya parece que ha superado esa rotura fibrilar importante en la pierna derecha. Importante. Y Piti, que va a jugar contra el equipo que se lo ha dado todo, ¿no? Piti estuvo en el Rayo incluso en Segunda División B, con ese equipo subió a Segunda División A, ha subido a Primera División, ha ido creciendo un poco, ¿no? Con el equipo, la verdad es que se ha erigido en un muy buen futbolista, que ha comenzado a ganar dinero cuando ha venido a Granada. Porque en el Rayo no estaba mal, pero claro, sobre todo en la última etapa de Ruiz Mateos, cobraban cuando Dios quería, ¿no? No cuando acababa el mes, ¿no? Así que, bueno, el club ha llevado a cabo durante toda la semana diferentes medidas para intentar que mañana el campo se llene. La pregunta que le voy a hacer a la Torre es una pregunta muy difícil, muy complicada. ¿Tú crees que se va a llenar o no? Si no se llena, va a ser una de las mejores entradas de la temporada. Si no se llena, yo creo que no se va a llenar. Será para, sinceramente, para echar a alguien, ¿no? Sinceramente creo sí, que no se va a llenar. Trabajo, pero ojalá. Pero sí. Te digo una cosa, vamos, la Torre. Si no se va, pero ¿cómo no se va a llenar si han regalado todo lo regalable? Es decir, oye, si ya regalando entradas no llena el campo, estamos hablando de Primera División. Y una fiesta que está bien montada, la fiesta de la permanencia. Yo creo que sí, en ese sentido. Sí, va a ser buen tiempo, se han hecho bien las cosas. Una hora aceptable, yo creo que sí. Vamos. Fiesta infantil a la 1:15, 1:30, claro, que vaya la familia y tal. Niños y tal, ¿no? Pasa claro, tiempo. No va a haber muchos niños, ¿eh? Yo creo que ya coincidí con muchísimos y como han sacado una entrada esta de 5 euros, claro. O sea, yo creo que se va a llenar. El tema de los niños si no, va a estar muy cerca. Claro, muy cerca sí, pero yo creo que el no hay billetes no se puede. Que siempre la tribuna alta, yo no sé, las dos esquinitas estas que siempre están un poco vacías, es lo que nunca todavía he visto lleno. Es lo último que le falta. Estuvimos hace poco con un partido casi lleno. Y lo de Granada, la alineación que tiene y el banquillo que tiene. Pues yo pienso que tiene para hacer todos los movimientos que pueda hacer el segundo tiempo. Porque tiene Ingalo, el otro día lo vi, y por lo menos está en condiciones, Ricky. Y o sea que también tiene banquillo para ir corrigiendo el partido según convenga, ¿no? ¿Algún comentario más de ese tipo de medidas y del ambiente que pueda haber mañana, Paco? Pues que acertar con los niños conlleva que aciertes con los padres, porque a los niños no los va a dejar solos. Entonces esa es una medida que va a llevar que el campo prácticamente, si no está lleno, que sea la mejor entrada de toda la temporada y que al menos sirva ese planteamiento de los niños pues para futuras posibilidades para los abonos del año que viene. Es decir, que esa medida pues que sirva para un futuro. Oye, Pablo, es verdad que este banco de prueba para el año que viene funciona. Que mañana se gane el partido, la Torre, que ya se esté con tranquilidad las tres últimas jornadas. Un detalle. Que no son fáciles, porque de luego la visita a Noeta siempre es complicada. Y luego, pues no convertir en auténticas finales la visita de la Almería y la visita a Valladolid al final, ¿no? Acabamos de confirmar que Buonanotte ha sido baja la convocatoria por decisión técnica, no ha tenido ningún problema físico de última hora. Bueno, en fin, vamos a ver también cómo acaba el asunto Buonanotte y qué es lo que pasa con este jugador la próxima temporada. Bueno, don Rafael, me alegra mucho de verte. Igualmente, siempre que me alegro te veo. Exacto. Y que siga tu amor por Alcaraz. ¿Lo ves de vez en cuando a Lucas o no? No, lo veo, pero muy lejanamente. No lo veo, pero hombre, yo tú sabes que yo estoy todo el día con mi nieta, con el carrillo. Y yo si lo veo en cualquier sitio que... Pues nada, disfrutar mañana de la fiesta, Rafa, ¿vale? Muy bien. Le digo a Castro, que mañana estará en Los Cármenes. No, yo lo que pido a los jugadores que estamos en sus manos, que le echen intensidad y le echen lo que tienen que echarle, que no pase como en Sevilla. Ya lo verás. Y yo creo que con eso estamos salvados. Se la pondrán mañana. Eso lo tienen, si es que... Y el entrenador ya poco puede hacer. Pues sí, yo creo que los jugadores deben ser conscientes de la afición que hay detrás y se obtendrá una victoria, lo celebraremos por todo lo alto y todos están contentos, jugadores, equipo técnico y afición. Oye, Manolo, pues nada, feliz fin de semana. A ver si mañana vemos un buen partido. Igualmente, yo creo que sí. ¿Eh? Un buen partido y una buena victoria. Sí. Bien, en un momento vamos a hacer una pausa también y vamos a hablar de algo importante que va a suceder también durante el fin de semana. Ahora que llega el buen tiempo hay que hacer otra actividad de no solo todo, es fútbol. Y tenemos, por ejemplo, la carrera del padre Marcelino que va a tener lugar durante mañana del domingo, durante todo el fin de semana. Tenemos también un asunto de motos del que vamos a hablar a partir de ahora. No se vayan, en un segundo estamos.